celui-là, là, qui parle, il va bien nous savoir. Pourquoi dire ça? Qu'est-ce qu'il prend? Moi-même, je n'y croyais pas. Ça fait des heures qu'on attend. Elise? Monsieur Mirabeau? Elise? Elise? ¿Qué es esto? Lo encontré ya así. Pero yo no... Claro que no. Pero debo informar al Consejo de inmediato. Ellos sabrán qué hacer. ¡No! Sabes que no confían en mí. Seré su primera y única sospechosa. Tienes razón. Claro que la tienes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Descubrir qué ha pasado. ¿Qué es eso? Es el arma que mató a tu padre. Es una insignia de los templarios. ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo ocurrido. Es un pañuelo. Pertenece a una dama. Así que, la mitad de las nobles de París son sospechosas, pues. Quizá lo reconozca algún sirviente. Veneno. Deja que mire. Acónito. Difícil de detectar a menos que sepas lo que buscas. Popular entre los templarios, ¿no? Y entre el que desea asesinar impunemente. Pero sí. ¿Sí, señor? ¿Llevas aquí todo el día? No, señor. Llegué a las 4 para atender la entrega de vino semanal. ¿Ha llegado alguien más después? Nadie salvo la joven pelirroja, señor. Subió directamente al estudio del maestro. ¿Y tú no has llegado a subir? La entrega de vino semanal es considerable, señor. Ya veo. Muchas gracias. Señor. ¿Te resulta familiar este pañuelo? Ah, sí, señor. Pertenece a Emily. ¿Emily? La doncella. Tengo entendido que ahorró el salario de un mes para comprarlo. Me dijo que con él se sentía como una dama. ¿Y dónde está Emily? En el mercado, señor. Gracias. Por supuesto. Négociable.
bon parti pris. Sans aveuglement. Les fêtes. Juste les fêtes. Toujours les fêtes. Le tout pour moi. Ah, justo a quien estaba buscando. ¿Ha visitado alguien a tu maestro hoy? Es posible. Al menos Monsieur Quemar tenía una cita. Creo que llegó mientras recogía la colada en casa de Madame Duval. Merci. Me has ayudado mucho. Hola, amigo mío. ¿Qué tal, Arnaud?
No parece que la hayan forzado. ¿Esperaba a su asesino? Un invitado, quizá. O un sirviente. Parece que esperaba a un visitante. ¿Quién? Maese Kemar. Ah, Arnaud. Ah, Monsieur Dorian, ¿en qué puedo ayudarte? Mirabeau ha muerto. ¿Cómo? Asesinado. Sabía que esa tregua acabaría mal. Tendré que avisar al resto del consejo para hacer frente a eso. Elise no ha tenido nada que ver con esto. Me juego la vida en ello. Necesito un poco más de tiempo. Encontraré al culpable. Muy bien. Tienes hasta mañana por la mañana. No más. Mirabeau fue envenenado con acónito. Veneno. ¿Es necesario señalar que esa sustancia en particular es la favorita de los templarios? No hace falta. ¿Dónde se puede conseguir acónito en concentraciones tan altas? Cualquier médico puede prescribirlo en forma diluida. Yo mismo tomo una infusión de acónito para el corazón. Está estrictamente regulado, claro. Pero conozco a un boticario en Le Marais dispuesto a saltarse tales menudencias. Gracias. Arnaud, ¿qué tal?
¿Te crees que eres? ¿Quiénes son los revolucionarios? ¡Lárgate de aquí ahora mismo! Sí. La revolución no necesita cobardes de tres al cuarto. Venga, querido, voy a clavarte tan rápido que apenas. Bonsoir. ¿Podría responder? ¡Otra vez! Bien empleado. ¡Espera! ¡Maldita sea! ¡Vuelve aquí! ¡Más despacio! ¡Espera! Solo tengo unas preguntas. ¡Por favor! ¡No hablé con nadie! ¡Solo cumplí órdenes! ¿Pero de qué estás hablando? ¡Tú estás con el otro! ¡No es cierto, el de la capucha! Háblame de ese supuesto otro. ¿Quién es? ¡No lo sé! ¡Nunca le vi la cara! ¡Oh! ¡Amenazó con matarme si no le daba el veneno! ¡Y no quise hacer preguntas! ¡Ah! ¡Solo guardo una pequeña cantidad! Se la llevó de inmediato y me dijo... ¿Dónde debía dejar la segunda dosis? ¿Otra dosis? ¡Toma! ¡Es todo lo que sé, lo juro! Vete, pues. Piensa en esto como una historia con la que asustar a tus nietos. ¿Y bien? Tenías razón. Le dio el veneno al misterioso homicida. Y dice que llevaba una capucha, como la mía. Vaya. En toda buena historia hay tonos de gris. Si hay un traidor en nuestras filas... Eso explicaría por qué intentó culparme a mí. Toma. Es donde el boticario entregó la sustancia. ¿Y a qué esperamos? Thank you.
esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno. Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Seguir un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. Llevarnos esto a quien mató a Mirabeau. El rastro acaba aquí. ¿Estás seguro? Sí, claro. No. Espera aquí. No seas ridículo. No permitiré que entres ahí tú solo. Elise. Esto debo hacerlo yo. Por favor. Lo comprendo. Más te vale volver pronto. Ve. Sí que has tardado, mendrugo. ¿Belek? Debí adivinar que tú me descubrirías. La única pregunta es... ¿qué pasará ahora? ¿Envenenaste a Mirabeau? ¡Él nos envenenó! La paz con los templarios es una fantasía. ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿La primera vez que los asesinos se han visto obligados a purgar las cúpulas? ¿La primera vez que la Orden ha conseguido reconstruirse y recuperar su poder de la nada? No. Masyaf, Monteriggioni, las colonias americanas. Todo eso es agua pasada. Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca. Pero ahora... hemos abandonado nuestra causa, Arno. Nos hemos perdido en política y revoluciones. No somos una nación, sino un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero no, no soy el único que puede salvar a la hermandad. Podemos. Juntos. Belek. No puedo hacerlo, y lo sabes. Vaya, qué pena. Por favor, Belek, vuelve al consejo conmigo y lo resolveremos como hombres sensatos. Los hombres sensatos no tratan con los templarios. ¡Mira que eres terco de cojones, eh! Eso dice. Thank you.
¡Eres de... ¡No debí ayudarte a escapar de la Bastilla! Más de ti. Creía que podrías pensar por ti mismo. Y puedo, Belek, pero no comparto tu opinión. Podrías pensar por ti mismo. Y puedo, Belek, pero no comparto tu opinión. Ugh!
debí ayudarte. Y puedo, Belek, pero no comparto tu opinión. Templarios, capaces de pasar aldeas enteras por la espada para matar a un asesino. Y tú, a lo largo de tu gran experiencia, ¿qué has visto? Vi como el gran maestre de la Orden de los Templarios acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. Thank you.
Bien, no te vayas. Debería haber dejado que te pudrieras en la Bastilla. Dime, ¿alguna vez creíste en el credo o fuiste un vendido de los templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek. Tú nos has llevado hasta aquí. Si vieras más allá, lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace 200 años. Claro, matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas. ¡Cuidado! Vaya. Ya sabemos la verdad. No fue Mirabeau quien envenenó tu mente, fue ella. Ella es la última pieza de esta jodida locura. Belek. Me lo agradecerás. Algún día. Te di tu oportunidad, Mendruk. Merci, mami. Será mejor que vuelvas con tu chico de una pieza. ¿No, Mendrugo? Se te ha caído. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Por supuesto. No confío en la chica. ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no. Eso pensaba. Chin. Chin. Repósame. Repósame.
ya sabes qué hacer. Abriendo un puente. ¿Sabes, Alfil? Creo que en Absterco siguen enfadados por tu trabajito del mes pasado. No me digas. Vale, puente abierto. Adelante. No podíais fisgar en los datos secuenciados de Absterco sin tener que desordenarlo todo, ¿no? Bueno, no solo fisgamos. Les robamos los datos, destruimos sus muestras del precursor y quemamos varios servidores. Será por eso. Al otro lado. Otra vez perdidos entre un montón de código corrupto. Ahora el portal está encima de ti, a unos cientos de metros. Sabes que no debes entretenerte. Los recuerdos inconclusos son muy peligrosos. Debes encontrar la salida. Te guiaré lo mejor que pueda. La tienes.
tu salida, corre. Quiero asustarte, pero el portal es demasiado inestable. Mierda, lo perdimos. Lo abriremos de nuevo. No pares. Así vale. Tendrás que saltar. Y... ¡voilà! Hemos vuelto. Gracias, Alfil. Mantengamos al mínimo estas transferencias, ¿vale? Amiga mía, ahora todo depende únicamente de tu iniciado. No soy el único que va dejando un montón de huellas digitales por todo París, como si fuese un perrito. Vale, te llamaremos si te necesitamos.